Al sur del país se encuentra el distrito puntarenense de San Vito. Su poblamiento es más bien reciente y en sus orígenes se mezclan las historias de dos países, Costa Rica e Italia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba devastada. Las oportunidades de trabajo eran pocas y disminuían cada día. Muchos italianos dejaron su patria atrás y decidieron buscar su futuro en otros países. Una de esas iniciativas tuvo como paradero un remoto valle al sur de Costa Rica, que para los años 50 no era más que un claro en la selva. Papá fue toda su vida un oficial de Marina, de la Marina Militar Italiana, y antes de la Segunda Guerra Mundial, con la Marina Italiana llegó a Panamá. Fue dado un baile en honor a los oficiales italianos y mi madre, que estaba en ese momento en Panamá, participó de ese baile, y ahí fue cuando este italiano pues se enamoró de una tica. Digo que fue algo increíble porque mi padre realmente dice que quedó sumamente pues impresionado del carácter de la tica. Yo soy nativo de Cotey de Dota. De la edad de 19 años vine a conocer esta región, de lo que soy Cotobruz. Y entonces, al ver de que era una región próspera para así uno poder formar un futuro, resolví venirme para la zona de Cotobruz, lo que hoy es Cotobruz. A finales de 1952 estuve en Sabalito, lo que hoy es Sabalito, estuve trabajando ahí, que era el único pueblito que había en el 52. Junto que ya también San Vito, que también ya había población, ¿verdad? Pero fue primeramente Sabalito. San Vito, aunque ya los italianos tenían 10 años, pero era un lugar muy, muy difícil para trabajar porque no había agua potable, luz eléctrica tampoco, teléfonos no habían, los caminos muy, en muy malas condiciones. Era muy difícil trabajar y después de eso llovía mucho. A veces duramos hasta 22 días sin luz. Y el agua, día a día que no había, entonces teníamos que ir a los ríos, buscar el río Java para bañarnos. Nos venimos hace 51 años para Costa Rica, porque en Italia hubo una crisis económica muy grande después de la guerra, ¿verdad? Y cerraron muchas fábricas. Mi padre trabajaba en una de ellas, que era una textilería. Y al cerrar la fábrica, pues se encontró sin trabajos. Mi mamá tenía su restaurante muy, muy famoso allá en mi patria, ¿verdad? Y se enfermó y se murió a los 42 años. Entonces vendimos el restaurante. Llegué a Punta Arenas el 17 de marzo, a las 10:30 de la mañana, desbarqué a Punta Arenas. El mismo día fuimos en San José con la cazadora. El otro día fuimos a Moravia de Chiripó, donde había una compañía italiana exportadora de madera. Cuando terminó el verano, empezó el barro y la sociedad fracasó. Yo estuve 20 días en San José, ahí sí la vi oscura, y en 20 días me comí, no sé, 25 bananos tal vez en todo este día, y ofrecía mi trabajo para comer, y ninguno me daba trabajo porque estaba todo estancado, aunque Costa Rica. Del 52 vino mi marido primero. En el 52 él tuvo que venir porque en Italia había pasado la guerra, no había trabajo, una compañía de italianos, Vito Sansonetti, el hermano, formaron una colonia aquí en San Vito.
porque él no estaba muy convencido de quedarse aquí en Costa Rica, él pensaba regresar en Italia. Pero fueron, me lo llamaron, me lo suplicaron. La cosa es que él le dijo, yo me paso en San Vito siempre cuando me manda a traer la familia. Y con eso me mandaron a traer, pero siempre él me decía, vea que aquí estoy en medio de un bosque, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque Costa Rica tenía que defender su frontera con Chiriquí. Los chiricanos, los panameños estaban expandiéndose, se estaban metiendo al país. Entonces, esta extensión terrestre que fue donada por los políticos del momento a nuestra colonia, dirigida por el señor Sansonetti, que fueron 10.000 hectáreas, fueron contra la pared, fueron contra la frontera, para defender nuestra frontera. Tierras riquísimas, tierras lindísimas, todo lo que se quiera decir. Pero ¿por qué Cotolú está aquí? Es por esta razón, simplemente. No daban trabajo a ninguno, estaba Musmanni, me ofreció la finca de él, yo le ofrezco la finca, el viejo Musmanni, pero yo no le puedo dar comida. Vanno ahí, siembrano, e cortivano, vendano, hagan quello que quiere. Pero yo no fui porque encontré Vito Sansonetti y me ofreció que me daba comida, un poco de arroz y frijoles, nada más. Porque también él no tenía. Mi padre empezó esta colonización y con la ayuda de su hermano Julio, que lamentablemente a los pocos meses de haber llegado, cuando de Aguabuena se escogió el lugar donde iba a ser San Vito, él regresando a San José en un viaje de avioneta, pues la avioneta cayó y murió. Vino otro hermano, Hugo, ese fue el que estuvo directamente en la colonia por 10 años, mientras papá estaba en San José con las relaciones con el gobierno y lógicamente con los bancos. La primera vez que vine, tuve que dar la vuelta por Punta Arenas. Me fui a Punta Arenas y de Punta Arenas agarré lancha y me vine a Puerto Cortés. De Puerto Cortés pasé allá y entré en Golfito. De Golfito me vine a Villaneyle. Y de Villaneyle trepamos a lo que es Campo 3, de ahí, de Aguabuena a Zabalito, no había ni una sola casa, lo que había que pasar era por un trillo de bestia hasta llegar a Zabalito. Cuando yo llegué a Zabalito, habían por ahí de unas 75 habitantes. Prácticamente vinieron al país como 115 familias italianas. Evidentemente había un contrato ley con el gobierno de la República, el compromiso que el gobierno iba a hacer las carreteras de acceso, y pues lógicamente eso es una de las cosas que vino a faltar. La posición que se escogió de San Vito, donde actualmente en el Valle de Cotogruz, se escogió porque precisamente a través de aquella parte iba a pasar la carretera interamericana. Pero, ¿qué pasa? En aquellos años se estaba promoviendo las bananeras en el sur del país. Y lógicamente el presidente de aquel entonces, después del gobierno de Don Otilio Ulate, Don Pepe, pues es comprensible que haya permitido cambiar la ruta de la Interamericana. Eso fue uno de los factores que alejó un poquito más de la civilización el contacto, digamos, con la ciudad capital. La Sociedad Italiana de Colonización Agrícola, conocida como la SICA, surge por iniciativa de Vito Sansonetti. Este firma un contrato con el gobierno costarricense, según el cual se destinarían 10.000 hectáreas para impulsar el desarrollo de San Vito. De estas hectáreas, un 20% debían adjudicarse a costarricenses. El 28 de febrero de 1952 se da el primer golpe de hachas a orillas del río Java. Empieza entonces la labor tenaz de hombres y mujeres de ambas nacionalidades para convertir esa selva en terreno apto para vivir y trabajar. Llovía día y noche, no paraba un minuto. Pero uno se sentía contento porque, no sé por qué, una esperanza que vivía en nosotros, ¿verdad? Entonces, mañana será otro día, estaremos mejor. Y así luchando en esta manera, empezamos a hacer la trocha con el tractor y llegamos a San Vito. Y en San Vito todo el mundo trabajamos debajo de la lluvia, tico e italiano,
Dopo 3-4 meses, 5 meses empezaron a venir los italianos, familia. Entonces todo el mundo a trabajar, porque no había otra solución, había que modificar esta tierra nosotros, porque ninguno venía a modificar o a dar, a brindar una ayuda, tocaba a nosotros. El puerto de Génova, salimos de ahí y duramos 41 días de travesía, ¿verdad?, para llegar a Costa Rica, a Golfito. Llegamos al Golfito. Llegamos al Golfito y yo me acuerdo las palabras de mi papá, que todo el mundo se quejaba en el barco. Ay, Dios mío, ¿por qué nunca llegamos? ¿Dónde iremos? Al fin del mundo, no sé qué, no sé cuánto. Y mi papá decía, no, gocemos ese tiempo aquí porque no sabemos dónde vamos a ir, si es peor, si es mejor que Italia o bueno. Total, llegamos a Golfito, bueno, ahí bonito, vimos bonito y todo. Bajamos y llegaron unos camiones como de la guerra de, yo no sé qué guerra, no la del 40, ¿verdad? Eran carros de Europa, digamos así, ¿verdad? Pero horribles, feos, viejos. Total, nos montaron ahí y las muchachas así en el cajón de atrás, ¿verdad? Y cuando subíamos por la fila de cal, todo eso, yo decía, pero qué raro, llegamos al puerto y el cielo muy lindo, celeste, precioso, ¿verdad? Y aquí ahora el cielo es verde. Era tan tupido el follaje de los dos lados que hacía, formaba como un túnel verde. Y todo hasta llegar a San Vito fue así. Yo me acuerdo ir a transportar café con mi papá y me acuerdo el Chapulín, la carreta del Chapulín enfangada a un nivel tal de que los sacos de café que traíamos en la carreta flotaban. Y mi papá me decía, no suelte la cadena. Y era la cadena que sostenía las dos bandas de la carreta porque se lo lleva el agua, se va al barro. Y esa carreta que giraba y este siniestro y ese café que se salía, llegamos con la mitad de la carga al beneficio. Y yo le decía a mi papá, ¿y los sacos que quedaron, por qué no los vamos a traer? Dice, yo mañana cuando paso por ahí, si alguno consigo, lo vuelvo a cargar. Y dice mi papá, estoy muy cansado, eran las 8 de la noche, no tengo fuerza para devolverme. Y nosotros pesaba mucho eso, porque era mi café y yo lo perdía. Y no era por el café, era porque yo había cosechado ese café. Los sembradíos de café empezaron a hacerse inmediatamente a medida que se volteaba la montaña. Ya en los años 54, 55, 56, el café había que llevarlo al beneficio. Y ahí en ese momento se estaba apenas construyendo eso y había que vender el café. Al no existir calles de acceso, hubo que hacer un aeropuerto en San Vito, lo que significó haber hecho un aeropuerto de unos 900 metros, totalmente dirigido por mi tío Hugo, ¿Para qué? Para poder sacar la cosecha, que era imposible sacarla. No era jugando. Las dificultades económicas, las oscilaciones del precio del café, fueron unos también de los factores que mermaron en la economía en ese momento, en la zona, ¿verdad? Vivía un señor ahí donde está la escuela de San Joaquín de San Vito. Un señor que era de Santa María de Otahuí, lo visité. Entonces el señor le dije que me vendiera un terreno ahí en esa parte. Y me dijo que sí me lo vendía. Pero me cobró a 300 colones la hectárea. La hectárea, 300, pero yo no tenía la posibilidad de comprarle. Entonces le dije al señor, bueno, yo voy a ir a Santa María de Ota, vendo unos derechos que tengo allá un poquito para ver qué me realizo. Tenía unos animalillos para venirle a comprar. Cuando regresé, fui donde el señor y le dije, ya, yo ahora sí vengo resuelto a comprarle. Me dice, no, dice, ahora yo te vendo, dice, pero ya ahora vale a 600 colones la hectárea. Por la razón de que en estos días anduvieron unos ingenieros ahí, van a hacer un campo de aterrizaje aquí, me dijo. Cuando llegó el verano, ya se tenía listo el plano, todo, nos pusimos a hacer el aeropuerto que está ahorita aquí en San Vito. Lo hicimos en 40 días, se trabajaba día y noche, había 3 turnos de persona, bajaba uno del carro de una vagoneta y montaba el otro, bajaba el otro y montaba el otro, tractorista igual. En las máquinas se cambiaba el aceite y se metía en moto y se metía a trabajar. Trabajamos sin interrumpir un minuto 40 días y dimos el campo de aviación terminado, hasta el arteado. Las cosas fue bonita, entre comillas,
Fue muy bonita, pero fue tanto sacrificio. Yo me trasladé a San Vito por una invitación de trabajo del señor Rodrigo Arrea Escalante. También en ese traslado por acá lo hicimos por medio de avioneta cuando salían en la sabana. Mi señora es italiana, ella vino de 6 años a Italia, yo la conocí aquí en San Vito. Cuando mi marido me llevó aquí a ver el lote, que le había enseñado el lote para hacer la casa, lloré porque era en medio de una montaña, era puro bosque. Pero yo estaba desilusionada, ¿verdad? Porque le digo, por lo menos me hubiera metido allá abajo donde están las demás señoras. En cambio, el lote era aquí solo, ¿verdad? La montaña completa. Cuando había que dividir ya los límites de los distritos, prácticamente esos límites, don Federico Gutiérrez Brown y yo, como era el del campo, fueron los que me tocaron que decir, bueno, de tal quebrada y así sucesivamente. Entonces, en esa ocasión, Zabalito ya se paró de uñas, como dicen. Porque Zabalito quería que los límites fueran de Zabalito y San Vito, que fuera ahí donde empieza el campo de aterrizaje, para allá. Y yo vivía en San Joaquín. Entonces a mí no me servía quedar en Zabalito, sino que me servía quedar en San Vito, ¿verdad? Entonces yo propuse que lleváramos un plebiscito interno, ¿verdad? Que hicieron un plebiscito interno para evitar esos roces que estaban habiendo. Y ahí resulta que de la población que había, solamente uno votó a favor de Zabalito. Todo el resto quería pertenecer al distrito de San Vito. La SICA termina operaciones en Costa Rica a principios de los 70s, debido al incumplimiento contractual por parte del Estado, al negarles una infraestructura vial adecuada y por los altibajos en el precio del café. Como en toda iniciativa colonizadora, hubo aciertos y errores, pero el balance final asegura que San Vito fue un proyecto exitoso. Prueba de ello es la permanencia de ese asentamiento, que hace no mucho fue llamado el Infierno Verde y hoy es un próspero centro urbano y comercial. Me pidieron en varias ocasiones, cuando no habían ubicaciones de pueblecitos, de quebradas, de ríos, de lugares, entonces me pedían que fuera a localizar todo eso y que si no había, pues que le pusiéramos nombre. El nombre de Brusmaliz, una quebrada que nacía en tal lugar, me la marcaba en una hoja cartográfica que fuera. Entonces lo que hice fue sacar una letra de cada uno de los caseríos que había, en lo que iba a quedar en el distrito de Limoncito. Y de ahí saqué el nombre Brusmaliz. Pero todavía Cotobrus no se oía mencionar para nada. El Brus no se oía mencionar para nada. Pero resulta que el Brus quedó en el nombre que yo saqué, quedó Brusmaliz. Y así se quedó ese distrito. Ahora es un distrito escolar. Cuando estaba trabajando en el hospital, había cierto médico cuando llegaba, decía, es que ese San Vito es una cosa que no se puede vivir, que aquí y aquella. Yo me enojaba toda y le digo, mire, eso San Vito ahora tiene el bien de Dios, que antes cuando se estaba nosotros faltaba todo. Más cuando se estaba en el hospital, que hasta cierta hora dejaba la luz. Y a la hora se tenía que aprender candela y ayudarle al doctor a asistir al parto, a candela, porque no había luz. Ahora no, ¿verdad? Porque ahora se falta la luz, me siento muerta. Pero en ese tiempo era una novedad. Se tenía la fuerza de la juventud para seguir adelante. El italiano, cuando entró aquí, él encontró una gran aceptación. ¿Por qué? Porque traía dinero, entendámonos. La colonia italiana, lo que es la SICA, las siglas de Sociedad Italiana de Colonización Agrícola, en el 52-53, cuando empezó aquí, traía dinero, pero no le estoy hablando de una multinacional millonaria, no, simplemente de liquidez, de poder pagar horas peón, horas obrero.
porque aquí la gente se intercambiaba la mano de obra para poder sobrevivir. La velocidad de crecimiento creó una inflación interna. ¿Qué significa esto? Significa que se quiso crecer muy rápido. Las incas se habían endeudado tanto que no pudo salir. Y eso fue la quiebra de la colonia. He ahí la salida abrupta del 30-40% de los colonos italianos por miedo, porque se quebró la compañía que nos trajo aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos en un país extranjero, vamos a morir de hambre. Por eso, dos veces valientes los que se quedaron. En venir, en sufrir las calamidades iniciales y después en quedarse una vez que la compañía desapareció. Me acuerdo cuando de pequeño mi padre hablaba de que el sacerdote que los acompañaba a ellos en los terribles inviernos, que hablaba de el infierno verde, ¿verdad? Y me lo acuerdo porque eso él lo recalcaba en la casa, lo que le dolía, estas palabras. Pero años después, cuando este sacerdote volvió, dice, ¿cuál ingenio verde? ¿Cuál infierno verde? Dice, porque en realidad no hay que olvidarse que Cotobruz llegó a constituirse en el cantón más importante de café de Costa Rica. Y eso fue la demostración del éxito de la tierra y de la gente. Yo pienso que la elección de nosotros, que tuvimos fuerza de quedarse en San Vito, porque ya eran varios años, estaba aquí y se había criado algo nuestro. Había una esperanza. Se había sufrido bastante, pero es una experiencia enorme. Y si tendría que yo volver atrás y empezar de nuevo, aunque pensándolo bien, tal vez me decidiría de quedarme aquí otra vez. Porque me gusta más vivir en paz aquí en San Vito, como se dice, un pequeño infierno, un pequeño paraíso, y yo fui parte que lo creamos, ¿verdad? Entonces, estoy contento aquí en San Vito. Se enamora de un lugar como San Vito, ¿por qué? Porque hicimos mucho sacrificio y uno se apega a esa tierra, ¿verdad? Que después de todo nos dio bastante. Y nosotros somos agradecidos con ella, ¿verdad? Porque yo pasé 14 años en Italia, el resto de mi vida, tengo 65, lo pasé en Costa Rica. Yo me siento bien aquí. Yo voy a San José y no veo la hora de volver a San Vito. Yo estoy muy apegada a Costa Rica. Y agradecida, porque para mí fue mi segunda patria, me acogió con los brazos abiertos y hemos logrado hacer algo. Podíamos haberlo hecho también allá si nos hubiéramos quedado, porque la gente cuando trabaja logra muchas cosas. Pero lo hicimos aquí, con mucho trabajo, mucho sudor de la frente, mucho esfuerzo, mucho cariño y por todo lo que sufrimos. Bueno, la amamos más Costa Rica, ¿verdad? Porque yo siento que es mi patria. Ferma terra, sede di noi migranti, di speranze e di fulgidi sogni. Negli spazi dell'uomo, dell'infinito, lotta intrepide con mil barriere, trepido errante con arcano ardire, nella profonda selva, ira della pioggia. Di lei, il potere e la forza d'ombra, limagno di notte brivi il sogni. Con il respirar doppiaggio, e rin nel cuore, folgole quell'ombra, la qual travaglia, che nel mio sentir doleva. Il ricordar trascina all'emozione, sì, il ricordo è dolce amaro, e intanto, rimembrandomi al tuo desiderio, vicino a te, ancor di più. Il tuo folgore, eterno imperio, noi parte di te fummo, ed oggi il tuo desiderio realizzato mi trascina, che di distir non posso al tuo sognare. Il tuo ricordo tormenta la mente di chi ti indicò, prima del suo tramonto l'arcobaleno nel cielo marcò,
que el emigrante, pasando, alzará la frente al tuo valor.